Representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, SACSE, CESIF y UGT se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Comarcal de Río Tinto en defensa de la sanidad andaluza y para denunciar el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Junta de Andalucía. Bueno, pues estamos aquí porque ya en el 2 de junio del año pasado se firmaron unos acuerdos con el SAS en materia de mejoras para la atención primaria y la carrera profesional. Y a día de hoy, pues muchísimos de aquellos acuerdos no se han cumplido. Es decir, el SAS firma, pero luego no cumple. Llevamos ya un montón de tiempo haciendo acciones de protesta y vamos a seguir haciéndolas hasta que el SAS cumpla con lo que firma. Ha habido muchísimos problemas, ha habido cambios de consejería, se le está dando un tiempo prudencial al nuevo equipo dirigente del SAS, que en su gran parte pues es también nuevo, pero estamos viendo cómo desde hace más de un mes que se le ha solicitado una reunión a la consejera, todavía a día de hoy no se ha dignado a contestar a la carta de cita para reunirse con las organizaciones sindicales que estamos en la mesa sectorial. Por tanto, creemos que esto es una dejada de funciones por parte de la consejería, por parte del SAS. Es cierto que ya ayer en algunas de las cuestiones que venimos reivindicando en materia de bolsa y demás, algunas de las cuestiones ya están en fase de solución, pero vemos que hay una parada grandísima en otro número muy importante de cosas y que además no solamente afectan a los trabajadores y a las trabajadoras del SAS, sino que además afectan también y de forma muy incisiva en la calidad asistencial que se está prestando por parte del SAS a la ciudadanía. En atención primaria, por ejemplo, vemos cómo cada vez cuesta más trabajo encontrar citas, cada vez la gente se tiene que levantar más temprano para ir a los centros de salud para tratar de buscar citas y muchas veces cuando llega al mostrador resulta que no hay cita para el médico para el que necesita que te vean de forma rápida. Con lo cual, este desastre no es sino como consecuencia de que el SAS no mejora sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimos profesionales se van de nuestra comunidad autónoma. Aquí en Huelva, concretamente, muchísima gente pues se va. De los que finalizan el MIR se queda muy poquita gente y no se quieren quedar con nosotros por cómo se trabaja aquí y cómo se están haciendo los contratos aquí en Andalucía. Y concretamente en Huelva vemos cómo se están ofertando contratos mes a mes en especialidades importantísimas y que no hay solución. Es decir, hay una dejadez por parte de la consejería porque no resuelve el tema económico para que las plazas que están vacantes y las necesidades que tiene la población se puedan ver asistidas. No hay dotación presupuestaria suficiente y como consecuencia de esto, pues los contratos son irrisorios y nadie viene aquí a trabajar con contratos mes a mes, cuando en Extremadura, por ejemplo, pues se están ofertando contratos a 3 años y en otras comunidades. Por lo cual, yo cómo me voy a quedar aquí para ver qué pasa mes a mes, si luego me van a contratar o no, cuando me están ofertando un contrato de trabajo de hasta 3 años en otra comunidad autónoma. Es totalmente una barbaridad lo que se está haciendo en Andalucía y cómo se está funcionando en Andalucía. Y todo esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar con la movilización de los trabajadores y las trabajadoras, que efectivamente no ven cómo se corrige la situación de sus condiciones laborales, y por parte de la ciudadanía, que tendrá que haber una rebelión para que efectivamente el SAS, la consejería, se ponga las pilas para que en Huelva haya y se preste la asistencia sanitaria que necesitamos la ciudadanía. No es ya solamente en atención primaria, estamos viendo cómo se están privatizando servicios cada vez más. Aquí, por ejemplo, en esta zona, hace poco nos encontramos con que, por ejemplo, a nivel de fisioterapia hay gente que con las listas de espera de traumatología se están derivando a otros hospitales privados y la fisioterapia también se está derivando a hospitales privados cuando tenemos aquí dotación y sitio suficiente para poder prestarla a nosotros. Pues eso es de locos lo que está sucediendo. ¿Camas cerradas que hay en los hospitales? En cuanto al número de camas, pues también se están cerrando con el fin de no contratar, se están cerrando salas, se están cerrando alas hospitalarias, concentrando gente de distintas especialidades en otro ala hospitalaria. Con lo cual, la formación que tenemos al cabo del tiempo en una especialidad concreta, pues
pues si luego te vienen pacientes de otras especialidades, pues la calidad asistencial ya no va a ser la misma. Y eso está ocurriendo tanto aquí en este hospital como está ocurriendo en otros hospitales. Es decir, que estamos en una situación totalmente lamentable y no se toman medidas. Ya en alguna ocasión yo ya he dicho que esperamos que la consejería, igual que se ha hecho en otras ocasiones, la consejera, el propio presidente del gobierno, se reúna aquí en Huelva con las organizaciones sindicales, que podamos compartir qué es lo que pasa aquí. Hace poco nos encontrábamos con el tema del hospital materno-infantil. Ahora se vuelve otra vez a retrasar el tema del hospital materno-infantil. ¿Hasta cuándo vamos a estar sin hospital materno-infantil? Porque mañana va a hacer falta una habitación más y entonces vas a tener que hacer otro cambio en la propuesta y una nueva licitación. Y así vamos retrasando el que se haga de una vez por todas el hospital materno-infantil. Pues estamos en una situación totalmente lamentable en Andalucía, pero mucho más lamentable aquí en nuestra provincia, en Huelva. Y ya está bien. Así que continuaremos reivindicando que se cumplan los pactos para los trabajadores y las trabajadoras y los pactos que mejoran la asistencia sanitaria en nuestra provincia. Las centrales sindicales han recibido el apoyo explícito de PSOE e Izquierda Unida, además de los alcaldes de izquierdas de la cuenca minera de Río Tinto. Tanto la parlamentaria andaluza del PSOE, Susana Rivas, como el coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Totti, además de la alcaldesa de Río Tinto, Rocío Díaz, han respaldado las movilizaciones con su presencia. Buenos días, gracias por acompañarnos hoy aquí a los medios que se han reunido hoy con nosotros. En primer lugar, desde el Partido Socialista Obrero Español queremos mostrar nuestro apoyo hoy a todos los sindicatos y a los trabajadores profesionales sanitarios que se concentran a las puertas del Hospital de Río Tinto para reivindicar una vez más sus derechos y exigirle a la Junta que cumpla los compromisos que tienen con la atención primaria. Si hay un ejemplo de los recortes en sanidad, este es el Hospital Comarcal de Río Tinto, un hospital que, como sabéis, da servicio a varios territorios de la provincia de Huelva, como puede ser la cuenca minera, la sierra o el Andévalo, y que sin embargo van recortando poco a poco, yo diría que cada mes, hasta que lo están desmantelando. Por tanto, como digo, nos encontramos a las puertas de un ejemplo vivo de los recortes del gobierno de Moreno Bonilla en sanidad. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno del señor Moreno Bonilla? Pues el gobierno del señor Moreno Bonilla destina 300 millones de euros a la sanidad privada, destina 458 millones de euros a contratos a dedo y ha despedido a 18.000 profesionales sanitarios. Por tanto, como decimos, un recorte en la sanidad pública desde que llegó a gobernar en la Junta de Andalucía, descomunal. Desde el PSOE de Andalucía vamos a seguir denunciando estos recortes, vamos a seguir compareciendo en estas movilizaciones con la ciudadanía, no ya solo de la cuenca minera, sino de toda la provincia de Huelva. Y como decimos, hoy tocaba así, vaya nuestro apoyo absoluto a los trabajadores, a los profesionales sanitarios que están viviendo en sus propias carnes y con sus familias todo la privatización y toda la hoja de ruta de privatización que está llevando a cabo el gobierno del señor Moreno Bonilla con la sanidad pública andaluza. Bueno, desde Izquierda Unida, una vez más, estamos apoyando en este caso en el hospital de Minas de Río Tinto las reivindicaciones de los sindicatos, que esta vez tampoco estamos pidiendo una cuestión del otro mundo, simplemente que se cumplan los acuerdos que están ya firmados y que la Junta de Andalucía persiste en no cumplir. Son acuerdos en la mayoría que tienen que ver con las relaciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores sanitarios, pero que la ciudadanía en general tenemos que tener en cuenta que esta mejora de relaciones entre los trabajadores y el SAS, ya firmado, insisto, repercute directamente en lo que recibimos, la atención sanitaria que recibimos la ciudadanía. De hecho, todo el mundo es consciente que si algo está salvando a la sanidad pública andaluza son los trabajadores y trabajadoras, la capacidad de trabajo, la profesionalidad y el buen trato que recibimos. Desde Izquierda Unida, una vez más, pedimos a la Junta de Andalucía que rectifique esta inquina que parece que le tiene a la sanidad pública y muy especialmente a las trabajadoras y los trabajadores del SAS y vuelva a la senda de una sanidad pública universal que ha sido y es de las pocas cosas, junto con la educación, que nos iguala a todas y todas, independientemente del lugar donde hayamos nacido. Bueno, pues gracias por haber acudido aquí, por darnos este altavoz para poder expresar lo que hoy sentimos. Y bueno, estamos aquí
los alcaldes de la comarca, acompañados por los parlamentarios, por representación de Diputación y del Partido Socialista de Huelva. Y bueno, estamos una vez más, porque ya es la quinta o la sexta vez que acompañamos a los sindicatos y al personal sanitario y no sanitario del Hospital de Río Tinto, y además a muchos vecinos y vecinas que vienen a acompañarnos también. Bueno, como bien han dicho los sindicatos, seguimos destruyendo con la destrucción de la sanidad pública en Andalucía. Es una realidad que con este despido de profesionales el ratio, enfermera-paciente aumenta muchísimo, y estamos hablando que una enfermera puede encargarse de más de 10 pacientes, con lo que conlleva una disminución importante de la calidad asistencial. Este hospital ha sido siempre una joya para Andalucía y sobre todo para Huelva, para la comarca, para el Andévalo, para la sierra. Aquí parecía que estabas en casa, te trataban como en casa, pero ahora cada vez les cuesta más, cada vez tienen más recortes, cada vez cuesta más dar esa calidad asistencial de la que siempre hemos presumido. Nada nuevo, el gobierno de Moreno Bonilla va a seguir recortando en la sanidad pública hasta que enriquezca a todos los de la sanidad privada, al final es su objetivo principal. Pero bueno, también es verdad que no nos vamos a cansar tampoco de salir a la calle con los vecinos, con nuestro personal del Hospital de Río Tinto, para decir que basta ya de recortes y que por favor cuidemos una sanidad pública que luchó tanto y tanto y se luchó tanto y tanto para conseguirla. Gracias. En un manifiesto formado por las cuatro centrales sindicales, justifican la vuelta a la movilización en defensa de la sanidad pública andaluza y de sus trabajadores, y exigen el cumplimiento del pacto AP, pacto de carrera profesional y pacto de bolsa, así como la recuperación y estabilización de los contratos temporales suprimidos.